Hola, lindo ver tantas caras, amigas y amigues. Hola, voy pasando porque como somos muchas, las quiero ver a todas. Qué alegría. Bueno. Bueno, bienvenidas a esta tercera de las cinco rondas para pensar la pandemia desde una salud feminista. En esta tercera ronda vamos a compartir algunas reflexiones en torno a políticas del cuidado y abortar en pandemia. Tuvimos dos rondas previas en las que pudimos conversar y compartir sobre modelos de atención y soberanía de los cuerpos y sobre políticas de deseo y parir en pandemia. Lo primero que queremos decirles es que celebramos esta posibilidad de encontrarnos, aunque esta ronda sea virtual, sigue siendo una ronda y sigue siendo una oportunidad de acuerparnos y de compartir en este contexto y que también nos permite compartir con un número quizás mayor de personas que lo que veníamos haciendo en las rondas presenciales y con una extensión donde podemos contar también, por ejemplo, con Ruth, que nos acompaña hoy desde Neuquén. Y con algunos otros amigos que vimos que se fueron sumando en las rondas anteriores también de otras provincias, con lo cual esto de alguna manera es otra forma de ver una oportunidad en la pandemia. En este mismo sentido, desde los lugares que ocupamos hoy, las ronderas, que hoy estamos acá siendo parte de esta ronda, coordinando Carlota Ramírez y yo, o sea, Ospina Spinelli, pero que también están Andrea Paz y Carla Giuliano, que son compañeras ronderas de la Fundación Soberanía Sanitaria, y seguramente se nos va a sumar Sabrina Balaña dentro de un ratito cuando llegue del Ministerio. Nosotras hoy hacemos parte de la gestión en salud de la provincia de Buenos Aires, y en esta pandemia entendimos que las políticas vinculadas a la gestión del aborto eran una oportunidad para disputar sentidos, para repensar prácticas. Y también algunas de estas discusiones y algunas de estas cuestiones que venimos abordando en el trabajo queríamos compartirlas con ustedes en esta ronda, por eso invitamos también a nuestras ronderas del día de hoy, que nos acompañan a pensar algunos disparadores que ahora les vamos a compartir, y para poder pensar también cómo hacer para disputar estos sentidos, ¿no? Y en esto nosotros creemos que tiene que ver con implementar políticas del amor y políticas del cuidado. Y que esto tiene que permitirnos una construcción de nuevos imaginarios, que son algunas de estas cosas que fueron surgiendo en las rondas anteriores, quienes tuvieron la oportunidad de estar seguramente lo escucharon y también pudieron compartir con nosotras esto de la oportunidad de repensar algunos conceptos y de hacerlos estallar, como decía Carlota. En particular estuvimos charlando de cómo hacer estallar algunos conceptos como el de los controles de salud y el de domicilio. Seguramente hoy en esta ronda vamos a hacer estallar otros conceptos con la alegría que lo hacemos siempre en las rondas. Y bueno, pensamos que el título que tenía que acompañar para esta ronda, la cuestión del aborto, era la del cuidado, porque pensamos que el cuidado no puede ser un privilegio y no puede ser una excusa para retasear derechos ni para abolir los deseos. Y lo pensamos así porque, como saben, durante sobre todo el principio de la pandemia, hubo muchas respuestas del sistema de salud en relación a, bueno, esto no se puede hacer porque la pandemia, lo conversábamos en la ronda pasada, en relación a algunas cuestiones respecto al acompañamiento, en particular en las personas gestantes en los partos, pero también empezaron a suceder cuestiones vinculadas a esto en relación al aborto. Entonces, pensamos esto, ¿no? Que el cuidado está vinculado al aborto desde este punto de vista. Y Carlota, no sé si querés introducir Sí, las preguntas de alguna. por ahí, además de las preguntas y otras preguntas que nos fuimos haciendo a medida que pasaban las rondas, por ahí contextualizar un poco esta ronda de hoy, esta idea de pensar el aborto, porque también lo pensamos desde la experiencia del aborto, ¿no? Desde la experiencia en los cuerpos de las mujeres, en las mujeres que en las
en las mujeres que acompañan, en las mujeres que gestionan, digamos, pensar en términos de qué se pone en juego, en términos de la experiencia, porque además la experiencia del aborto en la pandemia tiene que se relaciona con el aislamiento, ¿no? Y ahí aparecen un montón de cuestiones, por un lado esto que decía Agostina, pero también cómo se aborta en aislamiento, ¿no? Como, no solamente cómo se accede, sino cómo se vive esa experiencia. Y por otro lado, también contextualizarlo en un sentido que por lo menos es algo que venimos conversando con las compañeras, sobre todo con las compañeras que trabajamos más este tema en estos últimos meses de gestión, donde el tema ILE fue como el tema que ocupó todo el espacio porque bueno, la demanda aumentó, porque digamos, nosotros estamos hablando de aborto en contexto de pandemia, en un escenario político en el que, a partir, bueno, de un proceso donde los feminismos vienen construyendo poder y vienen construyendo y disputando sentido, después del debate del 2018 y la marea, realmente los feminismos instalamos el aborto en la agenda política y en la mesa familiar, como siempre decimos, ¿no? Dejó de ser un tema del que no se hablaba y se instala en la agenda política. Y si bien en la agenda pública y en la agenda política también, porque cuando, digamos, queda claro en la experiencia electoral del año pasado que los feminismos somos un actor político y que, digamos, los políticos tradicionales empiezan a vernos como un interlocutor. Y esto en el contexto de la pandemia y en el contexto de salud, me parece que marcó un punto de inflexión, en el sentido que cuando empezó la pandemia y nosotros llamábamos para hacer derivaciones de ILE, los hospitales nos decían, o los municipios, que algunos enloquecieron, como decimos, bueno, se perdió el sentido común, se puso en suspenso, y algo que siempre trae Andrea, las verdades se volvieron en verdades transitorias porque todos los días cambiábamos de protocolos, y llamábamos para hacer derivaciones y nos decían, pero estamos en un contexto de pandemia, esto al principio cuando teníamos 20 casos por día, ya en aquella época hace 5 meses nos decían, ¿y vos me vas a llamar por un ILE cuando tenemos una pandemia? Y eso nos permitió abrir un debate, sí, te voy a llamar por un ILE, porque un ILE es una prestación esencial y de urgencia, que no puede derivarse ni posponerse. Y pudimos hacer un protocolo que nos permitió instalar, por primera vez en el discurso sanitario en la provincia de Buenos Aires, hicimos un protocolo que después las compañeras de la red nos sacaron un hermoso video de los famosos 7 pasos, donde pudimos instalar en la agenda sanitaria, porque si bien el aborto estaba en la agenda pública y en la agenda política, no estaba en la agenda sanitaria. En la agenda sanitaria seguía y sigue todavía estando clandestino en muchos sectores y para algunas poblaciones en particular, pero nos permitió abrir un debate acerca del aborto, instalarlo, y hoy en día, el otro día un compañero nos decía que cuando va a un hospital y habla de cama, empieza hablando de las camas y de los respiradores y termina hablando de misoprostol. Y eso está pasando en el sistema de salud. Se empieza a hablar de misoprostol, se empieza a hablar de aborto, se empiezan a tener discusiones importantes en términos de la prestación médica, pero también nos presentó, digamos, por un lado la posibilidad de abrir un debate en términos sanitarios con los equipos y con las autoridades sanitarias, y por otro lado el desafío del aislamiento social y el acceso en un contexto donde muchas mujeres que resolvían trasladándose o resolvían con el socorrismo, hubo un momento inicial donde esto también fue un desorden de la manera en que las mujeres venían gestionando los abortos. Y la verdad es que eso nos obligó a pensar fuera de la caja, creo que a todos, tanto los que nos encontramos dentro del sistema ocupando lugares de decisión como feministas, como a las compañeras que venían trabajando desde el territorio. Y me parece que en ese sentido tenemos como muchas preguntas, no solamente las que pusimos en la convocatoria, porque tenemos este escenario de lo macro y de alguna manera esto tenemos que pensarlo a nivel local y situado, cómo se juegan estas relaciones de poder que están en movimiento, que no son las mismas que teníamos antes de la pandemia o antes del cambio de gestión en la mayoría de las del territorio, o por lo menos de una gran parte del país, pero cómo esas dinámicas se traducen en lo micro.
adentro de las instituciones sanitarias, ¿no? Nosotras propusimos algunas preguntas que vamos a ir recuperando, ¿no? De qué manera afecta justamente la experiencia del aborto en el contexto de pandemia, cómo impacta la autonomía, cuáles son los nuevos dispositivos y discursos que habilita la pandemia, pero también cómo se ponen en juego este nuevo escenario de lo macro, donde los feminismos empezamos a tener a disputar, a tener como resultado de las luchas históricas, por acumulación histórica, diríamos, una relación de poder distinta. Y cómo esto se pone en juego en lo micro, en las instituciones. Esta es una pregunta que queremos proponer y para eso voy a darle la palabra a la primera invitada, que es Fernanda Barbosa. Fernanda es directora asociada del Hospital Carrillo y es militante y responsable de la Cámpora Salud en el municipio de 3 de Febrero. Y un poco, digamos, la invitación o la convocatoria, Fernanda, era ayudarnos a entender y a pensar esta relación entre la macropolítica, cómo están, digamos, cómo se reorganizan los actores en el escenario macro, y qué pasa con esto adentro de la institución sanitaria, que sobre todo los hospitales son instituciones muy cerradas, muy patriarcales y muy hegemónicas, y más difícil de ser permeadas por este discurso, y donde por otro lado tenemos un montón de compañeras mujeres en posiciones de dirección de hospitales, ¿no? Así que bueno, un tremendo desafío, y nos gustaría que te paso la palabra, Fer, para que nos cuentes un poco alguna de tus reflexiones en ese rol desde diciembre del año pasado. Te paso. Estás muteada. Desmuteate. Ahí estoy, ¿me escuchan? Bueno, genial. Bueno, gracias Carlota, gracias Agus por esta invitación. La verdad que un desafío terrible, a donde la verdad que si ustedes nos estarían apoyando desde el Ministerio sería mucho más difícil, así que celebro que puedan estar en estos lugares hoy y poder ayudarnos. Con respecto, digamos, cuando llegamos a hospitales, la verdad que fue difícil abordar, pero hoy por hoy puedo decir, y también tengo que destacar que también esta pandemia hizo que podamos trabajar todas en red y poder comunicarnos y ver de ayuda entre un hospital y otro, que obviamente esto lo tenemos que decir, que no trabajamos en red en ninguna digamos, disciplina, ¿no? de la salud. Y cuando arrancamos, empezamos, la verdad que yo tengo un servicio de, y ustedes, bueno, voy a venir a visitarlo, de residentes, que la verdad que el IDE lo llevan bien, que pueden, que lo hacen bien. No, con la pandemia no suspendimos absolutamente nada, se atiende 3 veces por semana a ILE en el Hospital Carrillo, y la mujer hace que, o sea, no tenga que venir varias veces, sino que en un día hace todas las interdisciplinas, en un día hace la ecografía, pasa por el laboratorio, pasa por el servicio de hemoterapia, y pasa por la parte de la psicóloga y demás. Eso fue un logro importante, que lo pudimos hacer con toda la ayuda de las residentes, en este caso, y siempre la destaco, es la compañía médica Tania Chamorro, que la verdad que se puso esto al hombro, y que pudimos lograr, digamos, que se respete, y con esta pandemia no se deje de atendernos las mujeres, que para nosotros fue muy importante, y un desafío, a pesar que todos los médicos de planta, porque lo tengo que decir, son todos objetores de conciencia, ustedes tienen la oportunidad de conocer al jefe de servicio, saben lo duro que es, pero pudimos inclusive avanzar hasta con 18 semanas, y pudimos lograr objetivos importantes, y articular a veces, bueno, o sea, de hecho articulamos con el Bucalandro, y lo podemos manejar bien, ¿no? Y eso es una de las cosas a destacar en esta gestión. Por otro lado, con respecto al equipo de interdisciplina, estamos avanzando, estamos incorporando las trabajadoras sociales también, desde el ámbito, digamos, de la gestión, porque estaba muy aislada del tema, las cuales también nosotros tenemos que también ver el contexto, cómo están, y también asegurarnos de que la mujer después tenga, o sea, un seguimiento y podamos tener contacto con ella, ¿no? Esa sería una de las respuestas de las primeras que tenemos, que estamos tratando de mejorar inclusive
no todo, digamos, aparte de salud sexual y reproductiva, lo que es todos los servicios, ¿no? Con respecto a la atención y a la mejora de, que todo esto es de público conocimiento, la atención con respecto al médico hacia el paciente que viene, que tenga una buena atención, que no sea maltratado, lo que estoy diciendo, estamos 2020, pero es la realidad, estamos viendo que desde cada lugar el paciente llegue y tenga, digamos, un buen trato y se vaya con todo resuelto, y que, digamos, tengamos un seguimiento hacia el paciente, y no decir, bueno, se fue y no tenemos después contacto con él o con ella. Eso fue un tema un poco, digamos, de gestión. Con respecto a la otro disparador por ahí que tiraron, que fue muy bueno, que decían qué pasa, ¿no?, con el tema de los cuerpos y demás, nosotros lo que hacemos en el servicio de toco gineco, y esto también está bueno que avancemos, nosotros vamos a tener una maternidad nueva, y con respecto al trato de los cuerpos, y también, ¿no es cierto?, nosotros no solo llevamos una ley de ley, sino también parto respetado y todo lo que implica la mujer y el buen trato. Eso es lo que estamos haciendo entre las disciplinas, tratar de coordinar para que la mujer, no somos, como por ahí me dice el jefe del servicio de obstetricia, aborteras en sí. El sistema de salud y el ministerio viene a hacer un cambio y dejar, digamos, un precedente de poder, digamos, estar en distintos contextos, que la mujer se siente contenida desde un parto respetado hasta un ILE, y bueno, y acá tenemos un desafío terrible de poder avanzar y poder convencer a los objetores de conciencia de que puedan avanzar, que no somos como nos dicen el Ministerio del Aborto, ¿no? Que a veces con el jefe tenemos estos idas y vueltas y encontronazos al respecto, y sobre todo también trabajar en red, que es algo que nos sigue costando, en el sentido de ILE, porque la mujer tiene derecho tanto en matanza como en Florencio Varela, y esto de que acepten, digamos, de todos los territorios es importante y es un desafío que hoy tenemos. Yo, por ejemplo, es lo que me falta, ¿no? Que a veces renegando por una cuestión de una directiva, me tenés que aceptar una paciente de matanza y no que fluya directamente del jefe de servicio. Y yo acá sí hago un paréntesis. Cuido realmente a las residentes de que puedan lograr de trabajar en libertad y poder, digamos, pasarla bien y no que tengan que estar pasando. Me ha pasado escuchar, por ejemplo, en San Miguel, el maltrato, digamos, de las obstétricas que hacen ILE y demás. O sea, tenemos que tener un avance, tenemos que cuidar a todas las compañías de salud que están, digamos, avanzando con todo este proyecto que tenemos y poder seguir y hacer buen trato, ¿no? Y acá sí me hago una pregunta a la cual, Carlota, ustedes lo habían tirado, como, ¿qué pasaría después de la pandemia, no? Si después de la pandemia sería la aprobación del ILE o no. Y acá mi pregunta es, ojalá podríamos llegar a un sí, o sea, es el sueño creo de todas las que estamos acá y de todos los que estamos acá, pero creo que nos falta mucho en lo que es en las provincias. Hoy nos vemos, o sea, ni siquiera estamos en la parte, digamos, del centro de la provincia de Buenos Aires, y ni siquiera vamos a José Paz y tenemos que estar cuidando a las compañeras que no las maltrate el jefe de servicio. Y creo que cuando hablamos de la provincia afuera, Tucumán, Chaco, Jujuy, tenemos un desafío importante ahí de poder avanzar con las políticas y cuidar para que puedan avanzar como si fuese, ¿no es cierto?, Buenos Aires, y ahí nos falta un montón. Y ahí mi pregunta es, ¿cómo avanzamos? Y creo que es un desafío, y nos tenemos que preguntar día a día en las provincias, que son, digamos, que no avanzaron con el protocolo, ¿cómo nosotros podemos hacer desde un nivel nacional para poder avanzar en estas cuestiones, ¿no? Creo que esa sería una pregunta a reflexionar, y ver cómo podemos, digamos, darle una vuelta y una tendencia a poder avanzar desde lo nacional para que cuando lleguemos al Senado poder, ¿no es cierto?, poder este sueño y que yo lo quiero, o sea, tener el derecho a la mujer de poder decidir libremente y no tener que pasar en algunas situaciones de estar de un lado para otro y llegar nosotros a la semana 20 y porque no consigue un lugar para ir a la semana 10 y poder hacer su ILE correspondiente. Eso creo que es un desafío importante que tenemos que ver, más allá de que los hospitales provinciales los estamos manejando, pero creo que también tenemos que ver las políticas a nivel nacional, cómo poder avanzar. Pero desde, la verdad, desde la gestión, mucho para resolver, pero bueno, la verdad que
tengo excelentes compañeras en la gestión como para poder avanzar y hacer un cambio, digamos, cambio de paradigma que venimos logrando, que nos falta, pero venimos encaminados. Gracias, Fernanda. Bueno. No, me parece que Fernanda traes algunas cuestiones que hablamos mucho todo el tiempo, me parece con las compañeras, que es esto de las inequidades en el acceso, ¿no? Que se da en todo nivel, digamos, que las mujeres no acceden de la misma manera, y que aun cuando acceden hay un ejercicio de violencia del sistema de salud que tiene que ver, bueno, con la lógica que lo organiza. Y que parte de esa lógica es esto que vos también traes de la fragmentación, que es un gran desafío del sector salud de poder articular. Pero también algo que, y que tiene que ver, igual ahora te paso la palabra, Agos, pero que tiene que ver un poquito con otro tema que queríamos traer, es que, y que estuvo en el chat, que una cosa interesante que pasó en la pandemia y que estábamos muy alertas, porque en otras pandemias se habían suspendido los derechos sexuales y reproductivos, y que en esta pandemia, la verdad es que aún con todas las dificultades que hubo con el acceso a los insumos, la demanda aumentó, posiblemente producto de toda la difusión y de la marea verde, y también aumentó la respuesta del sector salud. Si bien es insuficiente todavía, hubo un aumento de la respuesta, porque en las reuniones, cuando hablamos con compañeras de otras provincias, a pesar de las dificultades, es cierto que la demanda aumentó en todos lados, y que lo que permitió sostener esto fueron redes que estaban, que eran previas, pero que se fueron, se consolidaron, diría, ¿no?, en la etapa de resistencia al neoliberalismo. Hubo muchas redes, porque bueno, la verdad es que los derechos los sostuvieron las colectivas y los equipos de salud en la más absoluta soledad. Y esas redes me parece que también tienen que ver con la posibilidad de esto que siempre decimos, de que la autonomía solo es posible si hay una red de cuidados que nos sostenga el deseo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, para abortar no alcanza con el... Digo, se puede abortar, si uno lo piensa desde la práctica médica, el misoprostol, pero en realidad para que un aborto sea una experiencia que no se convierta en una experiencia violenta, tiene que haber una red de acompañamiento. Y estas redes me parece que tienen que ver esto que plantea Fernanda de la desarticulación de los hospitales como una manera también, como una expresión no solamente del modelo, sino desde esta lógica individualista donde cada institución funciona por su cuenta independientemente de la otra, ¿no? Y vos, Fernanda, hablabas de la necesidad de trabajar en articulación con los hospitales, que es un desafío porque tiene que ver con esto de cómo nos sentimos o cuál es la pertenencia que tenemos los equipos de salud al sistema de salud, cómo nos sentimos trabajadores o trabajadoras de la salud, o cómo, bueno, yo trabajo en este hospital, cumplo un horario y cubro un sueldo, ¿no? ¿Cuál es el sentido que tiene ser un trabajador de la salud, sobre todo del sistema público? Me parece que ese es un sentido que estamos volviendo a disputar de alguna manera, o algunas intervenciones de las compañeras que están en el campo, que vienen trabajando en el campo de la salud en las otras rondas. Y otro tiene que ver con las redes con el afuera, ¿no? Porque los equipos vinieron sosteniendo redes informales que ahora, de alguna manera, esas redes se fueron haciendo un poquito más orgánicas. No sé, Agos, si vos querías agregar algo. Sí, recuperar esto que decía Fer. Bueno, como todas estas cuestiones de las tensiones entre lo macro y lo micro, las redes que se van tejiendo dentro y fuera, digamos, del sistema de salud, tienen que activarse también pensando en una posible agenda de una IVE, ¿no? De un aborto voluntario. Ese escenario, digamos, seguramente va a suceder, no sabemos si va a ser este año o el año que viene, pero es algo que va a estar dentro de nuestro horizonte cercano, y cómo ir saldando algunas de estas cuestiones nos va a permitir, digamos, llegar a ese momento desde otro lugar, y cómo hay procesos que hoy se están desencadenando en los equipos de salud, en los equipos de gestión, y en la discusión en la sociedad, que nos van a permitir llegar de otra manera a ese lugar, y cuántas cosas tenemos todavía que ir transitando de estas tensiones. Algo más que, bueno, vemos con mucho gusto que el chat lo están usando para rondear, pero bueno, queríamos hacerles la invitación
de que puedan ir ahí escribiendo sus comentarios, sus impresiones. Entendemos que el formato de la ronda virtual no nos permite hacer lo que hacíamos presencial, de ir haciendo circular la palabra entre todos los que participaban, pero sí podemos ir compartiendo y retomando las cuestiones que ustedes nos compartan en el chat. Así que bueno, queda hecha la invitación no solo para las ronderas que hoy invitamos a hablar, sino también para que cada una de las personas que están participando, que somos como 100, puedan hacerlo por medio del chat y vamos a ir recuperando. Si tienen preguntas, aportes, impresiones, que es lo que también vemos que van haciendo. Yo por ahí, para pasarle la palabra a nuestra segunda invitada de hoy, a Ruth Zubrige, que ahora la voy a presentar, me quedó algo que, bueno, también comenté al principio en esto de las articulaciones, y algo que me quedó de la ronda anterior, que es esta frase de Audre Lorde, no se puede cambiar usando las mismas, no se puede derrotar al amo usando las herramientas del amo, ¿no? No se puede desarmar la casa del amo usando las herramientas del amo. Y me parece que es una frase que también a mí me gusta mucho y que me parece que en este momento es el gran desafío para quienes, sobre todo quienes estamos en gestión, pero para pensar esto, porque en esto del acompañamiento, ¿no?, y del trabajo en red, algo que tuvimos que repensar y que reformular fue esta articulación de Estado y feministas organizadas o sociedad civil organizada, porque bueno, muchas de las feministas que hoy estamos en el Estado llegamos con estas redes, y me parece que ahí se armaron ante esta suspensión del sentido común, y que había que resolver cómo resolvíamos, porque al principio de la pandemia nadie sabía cómo íbamos a hacer para que las mujeres accedieran, cuando todos los días cambiaban los protocolos, y donde la sensación era de una gran incertidumbre, y ahí algo que realmente funcionó fue el trabajo en red de adentro y afuera del sector salud, ¿no? Sobre todo con las compañeras organizadas, y sobre todo con las socorristas, que por muchos años en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y en todo el país, hicieron lo que no hacía el Estado, y ahora que aparecen, un Estado con cierto compromiso político, me parece que ahí, en esas articulaciones que se fueron tejiendo, hay algo para pensar, porque en general siempre estamos en conflicto con el Estado, y vamos a seguir estando, porque el Estado es patriarcal y lo tenemos que transformar, pero bueno, es cierto que también se arman. Necesitamos ahora construir de una manera distinta, ¿no? Cuando decimos, bueno, queremos hacer una gestión feminista, es qué es lo que tenemos que hacer distinto, ¿no? Porque, digamos, la manera de gestionar es una gestión patriarcal. Incluso muchas veces algunas colectivas nos dicen, ¿por qué nos sancionamos? Que es algo que nosotros nos preguntamos, ¿por qué no venimos y usamos todo el poder del ministerio y decimos, ustedes tienen que hacer? Bueno, porque esa nos parece que no es la lógica, nosotros queremos construir otra lógica, ¿no? Una lógica que tenga que ver con esto, con la cooperación, la colaboración, que si hay que sancionar es algo que se puede conversar, pero repensar esto, que también es un tema que los feminismos estamos pensando, y que nos obliga en este contexto a pensar nuevas formas de articular y de relacionarnos, ¿no? Me parece que es una oportunidad de pensar la relación entre el Estado y el feminismo organizado, y bueno, quería invitarla a Ruth Zubrige, que es maestra, profesora en ciencia de la educación, es activista, investigadora en la colectiva feminista La Revuelta, que tiene una historia, es mítica ya, en los feminismos argentinos. Mis primeras visitas a Neuquén, cuando trabajaba en el programa nacional, veía las paredes pintadas por La Revuelta allá en el 2009, creo, y ya tenían todo un posicionamiento y una ocupación del espacio interesante. Bueno, y Ruth es además, forma parte de Socorristas en Red, Feministas que Abortamos. Y bueno, un poco la invitación es a que digas lo que quieras, pero yo tengo esta pregunta de cómo venís pensando esta relación, o cómo la vienen pensando ustedes de la colectiva y todo lo demás que quieras decir. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación y esta posibilidad de ronda en este tiempo particular. Además, quiero decir que hace desde el año 2010 que soy acompañante de abortos, no pertenezco
al campo de la salud formal, pero sí hago salud comunitaria, intentamos hacer salud feminista, algo que nos parece que todavía hay que densificar mucho más en su formulación, ¿no? Para pensar, proyectar, armar programa de qué estamos diciendo cuando decimos salud feminista. Decir primero algunas cosas que rescato del texto que escribí para el libro y otras que estamos pensando con la red de socorristas, ¿no? Dije que acompaño, sin embargo, no soy la voz de las que abortan, ni lo quiero ser. Hablo a través de la experiencia de acompañar procesos de aborto, y eso me parece muy importante señalarlo. Socorristas en Red es una especie de aventura política arriesgada. Queremos provocar otras sensaciones con, desde y sobre los abortos. Queremos conmover y dejarnos conmover a partir de esa experiencia de acompañar. Queremos armar otras sensibilidades, otra estética, otra poética, otra erótica vinculada a los abortos y a esa experiencia. Entendemos nosotras que la práctica de abortar incluye a la salud como sistema médico, pero que le excede, ampliamente le excede. Y que justamente la productividad de este agenciamiento micropolítico está en pensar para nosotras, cómo se transitan los abortos, qué habilitan, cómo nos habilitan a les feministas, socorristas, todos esos tránsitos. ¿Qué habilitamos también les aborteras feministas? Porque sí nos reivindicamos aborteras feministas. Entonces, ¿qué habilitamos en este deseo, en este proyecto político colectivo arriesgado y articulado? Decir que para nosotras también, Socorristas en Red, en este tiempo de pandemia, más que nunca nos devuelve la idea de refugio feminista. La posibilidad de estar acompañando, de cuidar, nos cuida como activistas y nos salva también en un tiempo difícil de transitar, ¿no? Y que esta red es una red de afectividades que arma comunidades, me gusta pensar en plural, comunidades interesadas. Buscamos estar cerca como definición de nuestras acciones a partir de la pandemia y de las definiciones de las cuarentenas. Entonces, cuando decimos estar cerca, ese fue nuestro eslogan desde fines de marzo, lo que estábamos planteando, lo que queremos seguir planteando, es cómo politizamos los entramados que hacen a los cuidados, ¿no? Es decir, cómo hacemos de esos entramados algo bien, bien, bien colectivo. Para quienes no nos conocen, el dispositivo socorrista tiene 4 momentos y el tiempo de pandemia y las cuarentenas nos quitó un momento que para nosotras es fundamental, que es el momento del taller presencial, del encuentro grupal con esas personas que van a abortar, a las que les damos información, con las que conversamos acerca del devenir de esa decisión, ¿no? Y nos quitó eso y sentíamos que nos quitaba como el alma del hacer socorristas, ¿no? Pero entonces estamos pensando, ¿qué tipo de presencias estamos creando a partir de este aislamiento? Y esa pregunta nos surge leyendo los relatos de estar cerca, relatos de aborto en cuarentena. Hicimos durante un mes una campaña de envíanos tu relato, ¿no? Abortaste en cuarentena, contanos tu experiencia. Y la verdad que es muy interesante leer esos relatos porque habla de esas otras sensibilidades de los abortos. Personas que nos mandaban audios y nos decían, espero que esto les sirva a otra persona que quiera abortar, ¿no? ¿Cómo es estar cerca
también es un estar cerca que se va tramitando en red y nos parece muy importante. Bueno, pese a no tener el taller presencial, la definición el 19-20 de marzo fue: no se apaga ningún teléfono de la red. Actualmente esta red tiene 54 colectivas. Cada colectiva tiene su línea telefónica, no hay una única línea centralizada, y la definición fue: no apagamos ninguna línea de teléfono. Al revés, tratemos de tenerlas más horas prendidas incluso. La definición incluyó es una a una. Y cuando definimos es una a una, es que cada persona que llegue a pedir ayuda y acompañamiento por un aborto tiene que resolverlo, que llegue a la red, ¿no? Nuestra definición fue tiene que resolverla, entonces vamos a seguir el derrotero de esa posibilidad, de ese deseo, como decían recién, sin perderla de vista. Y digo esto porque, por ejemplo, estoy acompañando a una joven de Mendoza. En Mendoza no hay colectiva socorrista y hace 23 días que estamos, y hoy me mandó el trofeo que fue la caja de mi SOP. 23 días. Me mandó foto, ¿no?, del trofeo en la mano y me dijo: esta noche empieza. Me podría haber cansado yo, ella, ¿no? O sea, como haberse salido de... de la posibilidad de la ILE. Bueno, entonces es seguir ese derrotero hasta que resuelvan y que no se desalienten en el camino y que no las desalienten también. Esto da que la sistematización de socorristas en red, hicimos un nuevo corte ahora, el 30 de agosto de cargas, y nos dio que entre el 1 de marzo, es decir, un poquito más que la definición de las cuarentenas, y el 30 de julio, Socorristas en Red acompañó a 7.350 mujeres en sus procesos de aborto y a 5 personas trans, más o menos 100 decimos, porque todavía no está la base analizada, pero entendemos que las cargas son bien acordes a los acompañamientos que estamos haciendo. Nada, absolutamente nada de lo que estamos haciendo o pudiendo hacer es posible sin el andar articulado de los años anteriores. No entendemos que hubiéramos podido acompañar a todas estas personas si no hubiéramos tenido esa política articulatoria desde Socorristas en Red, convencidas y convencidas que solas no podemos. Aunque el feminismo tiene una potencia enorme, pero solas no podemos. Entonces, vale reafirmar acá la importancia del acumulado activista y teórico que esta red tiene y sostiene cotidianamente, y en ese acumulado, por supuesto, entran los feminismos, la disputa de sentidos de los feminismos con los que nos sostenemos y que buscamos siempre arriesgar lo obvio, ¿no? Todo lo obvio, como ponerlo en entredicho. ¿Qué definimos y qué estamos haciendo en esa pregunta que hacía Carlota recién de la relación con el Estado? Dialogar, dialogar y dialogar todo lo que más podamos a partir de diciembre de 2019, pero sobre todo marzo, ¿no? Este marzo de la pandemia. Dialogar, dialogar todo lo que más podamos para que esa persona lleve adelante su proceso de aborto de la mejor manera posible. Porque 23 días para obtener la caja de mi SOP no es la mejor manera posible, ¿no? O sea, no es lo ideal, pero en todo caso es lo posible en esta circunstancia, en esa provincia. Si de algo se arma esta red, pienso yo, y revisé los documentos que empezamos a hacer a partir del 25 de marzo, los primeros días de abril para toda la red, y digo, si de algo también se hace esta articulación, es de la idea de yo le llamo la cintura política, ¿no? Esto de dialogamos mientras podemos dialogar, y emitimos llamaradas de exigencias cuando los diálogos no son posibles,
aunque seas mi compañera feminista, pero ahora sos la funcionaria del Estado ocupando determinados espacios, ¿no? Entonces, no confundir también eso. Entonces, parte de lo que nos está pasando es que a veces solamente podemos lograr la posibilidad de la consecución de una ILE a través de la exigencia fuerte, a través de empujar, empujar y empujar. ¿Qué nos parece que nos está dejando este tiempo? Nos está dejando una descripción muy, muy densa, aunque parcial y sesgada, y a mí me interesa remarcarlo también, pero una descripción muy densa de lo que está sucediendo con las ILEs en este tiempo, y que eso nos va a servir como parte de todo lo que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de pensar la reglamentación de la IBE. Porque los problemas que estamos encontrando, y los no problemas, las resoluciones también que se están dando, hablan de mejores prácticas en algún caso, o de prácticas que de verdad vamos a tener que intentar que se modifiquen completamente, ¿no? O que en eso estamos. Digo que es parcial y sesgado porque, a ver, nosotras y nosotres planteamos, no es que toda persona que busca una ILE se encuentra con estas posibilidades. Ayer yo veía un mail que mandaba una persona a la que estamos por acompañar a un servicio de salud y me manda la copia del mail. Es muy divertido el mail porque pone solicito turno para una ILE. Las revueltas me acompañan. Buenas noches. Onda, yo digo, nos está usando, es perfecto. Nos está usando de amenaza, ¿no? Pero digo, ¿cuántas que no llegan a nosotras? Eso es lo que me preocupa a esta altura, fundamentalmente, las personas que no llegan a nosotras. Para cerrar, un proyecto de salud feminista también se hace un poco de todo esto, ¿no? De la micropolítica, del diálogo, de la exigencia, de reconocer la tensión, de reconocer los conflictos y de ver cómo resolvemos esas tensiones y esos conflictos. Se hace de diálogos, se hace de distancias, se hace de extrañamientos, se hace de ajustes de cuenta, porque también queremos hacer los ajustes de cuenta. Y se hace, para mí, fundamentalmente, de y con amigables. Y voy a reivindicar más que nunca esa categoría que muchos sectores del sistema de salud nos reclaman como que está mal utilizada y nos dicen, no somos amigables, somos garantistas de derechos. No me interesa el garantista de derechos que usa para la historia clínica, la coartada de del informe de la psicóloga, porque no puede ese médico poner salud integral si no tiene el certificado de la psicóloga. Entonces pasa a ser el turno con la psicóloga un obstáculo más. Entonces digo, no es solo garantizar la ILE, es cómo garantizan la ILE. Entonces sí, más que nunca, más amigables con la causa del aborto y de los derechos en general, pero con la causa del aborto en el sistema de salud. Lo queremos legal en 2020. Nos lo merecemos legal en 2020. Es un compromiso del gobierno nacional que debe cumplir. Así como prometió hacer la reforma en el sistema judicial y la encararon, debe cumplir el compromiso que hizo con el movimiento feminista y con todos los y con la sociedad argentina de que iba a estar despenalizado y legalizado el aborto en 2020. Lo queremos legal, lo queremos libre y lo queremos feminista. Muchas gracias. Gracias a vos, Ruth. Qué ganas de estar en la ronda y aplaudir y acompañarte y gritar un rato, ¿no?, sobre el aborto legal. Bueno, pudiste conmovernos y dejarnos algunas preguntas también en esto de la capacidad, ¿no?, para conmovernos. Pareciera a veces que en el sistema de salud
los trabajadores ingresan y tienen que quedarse plastificados por el resto de la eternidad para no sentir, para poder hacer. Entonces me traía esto que vos decías, Ruth, algo de lo que compartía Cecilia en la primera ronda cuando hablaba del acompañamiento en la muerte, en estas situaciones de COVID. Cecilia es directora del Hospital Rossi, y nos compartió la experiencia que están transitando respecto a cómo acompañar estas situaciones, y me parece que ella está apuntando específicamente a esto, a volver a conmover a los equipos de salud para poder repensar las prácticas, para poder modificarlas, y para poder situarnos desde otros lugares. Y algo más de lo que decías que me resuena, que también lo resaltaba André en las rondas anteriores, es en relación a los conceptos plurales, ¿no? Las feminidades, las comunidades, y a cómo a partir de la existencia de experiencias diversas, también es una clave para reconocer desde estas otras experiencias vinculares, amatorias y de cuidados, y otras posibilidades de construcción de salud. Así que bueno, gracias Ruth por tu palabra. No sé, Charlotte, si querés agregar algo. Sí, quería recuperar algo que, bueno, todo, porque la verdad es que tomé un montón de notas, la veo a André también tomando notas, todas las compañeras, pero un par de cosas, lo de construir otras susceptibilidades y otras eróticas, ¿no? Y nosotros también hablamos de construir otras narrativas, porque hay algo también en lo discursivo y en la manera en que se vive el aborto dentro del sector salud, con este discurso médico, donde pareciera ser esto que vos decías, que es una discusión que venimos teniendo, abortar no es darle misoprostol a una mujer, eso no es lo que queremos, eso no es una política de cuidado, eso es una intervención médica, y lo que hacemos, lo único que estamos haciendo es garantizar una prestación médica. No tiene nada que ver ni con políticas de cuidado, ni con acompañamiento, ni con la producción de salud, porque, bueno, escuchamos los relatos de las mujeres, sobre todo las que llaman a la línea de los 0800, la angustia con la que llamaban al principio de la pandemia, no nos abandonen, era realmente conmovedor, ¿no? Y justo en esta ronda en la que hablaba si desde el campo de la salud los trabajadores de la salud no nos conmovemos ante ese relato y no construimos otra sensibilidad, y no empezamos también a producir saberes a partir de la empatía como una capacidad también de construir un saber, me parece que no vamos podemos hacer muchos abortos y podemos comprar mucho misoprostol y podemos, digamos, armar los servicios, pero me parece que hay algo que lo que vos traes, que es cómo acompañamos, ¿no? Cómo abortan, cómo es esa experiencia. Y en general, la verdad que un poco lo que dice Fernanda, es una experiencia violenta para la mayoría de las mujeres. Entran al sector salud y en muy pocos lugares hay un acompañamiento. Y cuando hay un acompañamiento, y los mejores acompañamientos son cuando se arman comunidad entre la fuera y el adentro, ¿no? Cuando nos creo que alguno de los éxitos y que a mí me hace pensar, bueno, ¿cómo seguimos? ¿Cómo traemos esta lógica? ¿Cómo dejamos impregnar esta lógica al interior de las instituciones sanitarias, ¿no? Donde el cuidado no empieza cuando la mujer entra al hospital, en general empieza mucho antes, empieza con una llamada a las socorristas o al 0800, y vemos también, digamos, el tiempo que toma entre que la mujer llega y la mujer accede, que es el gran fracaso. Nosotros decimos, bueno, muchas veces esta discusión de cuando las socorristas o cuando las colectivas nos sacan comunicados, que la primera reacción cuando estamos del otro lado del mostrador, digamos, es de enojo, digo, la realidad es que es la realidad. No nos podemos pelear con esa realidad, no nos podemos pelear con las compañeras que nos dicen una realidad que es que el sistema de salud maltrata la realidad y nosotros venimos fracasando como sistema de salud, no a título personal, creo que lo que queremos es transformarlo, pero creo que también esto de poder reconocer dónde estamos y qué es lo que no alcanza con capacitar equipos en la práctica, que es mucho más que eso, y ahí necesitamos pensarlo por fuera, o no solamente desde adentro de la salud, porque estamos muy capturados dentro de la lógica, ¿no? Esto de la cintura política y de entender también
Para mí la experiencia de haber articulado con las colectivas ha sido una experiencia muy enriquecedora, pero también de acomodar, ¿no? De esto de que la amorosidad o la sororidad no tiene que ver con ser amables necesariamente. Nos cuidamos, pero también tenemos que poder escuchar y que a veces las compañeras cuando nos reclaman está bien, porque alguien tiene que reclamar. Entonces me parece que ahí hay como, porque bueno, lo que vos decías de esto, nosotros también nos proponemos y algo que le decimos a los equipos es, lo primero que tenemos que hacer es recibir a la mujer cuando llega y después vemos si lo podemos resolver en esa institución o lo resolvemos otro, pero esta recepción y garantizar que en algún momento suceda, pero de nuevo, me parece que necesitamos pensarlo también el antes y el después fuera del sistema de salud, ¿no? Como que entender que el aborto no empieza cuando las mujeres entran al sistema de salud, que en el mejor de los casos entran y en el caso ideal entran acompañadas y están acompañadas a lo largo de su proceso. Y esto ha sido también un desafío. El otro día le planteamos a un jefe de servicio, porque bueno, ahora hay un problema, que hay menos staff en los equipos, y entonces les pide a las mujeres que vayan con un acompañante, pero por supuesto que ese acompañante no sea socorrista, sino que sea alguien que va a ser menos conflictivo, ¿no? Pero el tema del acompañamiento es un tema que pasa con el aborto y que pasa también, bueno, con los partos, es una cosa que también tuvimos que poner a discusión. Este concepto de riesgo, ¿no? Es un riesgo que entre alguien no se puede, bueno, porque ahí hay un montón, sí, y sé que Andrea va a querer decir algo, pero bueno, me parece que ahí hay un montón de nudos para pensar, y para pensar esto que siempre decimos de cómo nosotros podemos ser o transformarnos el sistema de salud en un sistema de cuidados, ¿no? Y no en un sistema intervencionista sobre los cuerpos de las personas. André, ¿vos querés decir algo ahí? No, algo muy chiquito, solo para pasar la palabra, y no monopolizar nosotras, pero bueno, Ruth trae un concepto ahí que a mí me voló la cabeza, es que nosotras desde Salud Feminista, y de todas las rondas que venimos haciendo, venimos disputando los riesgos en el campo de la salud, ¿no? O sea, hay algo que sostenemos y es que se habla mucho de la epidemiología del riesgo, se habla mucho de cuáles son los riesgos que una quiere asumir o no, y es un ejercicio, ¿no?, de control, es un saber que legitima ciertas prácticas violentas sobre nuestros cuerpos y deslegitima otras, ¿no? Esta construcción de cuáles riesgos. Y nosotros hablamos en plural, ¿no? Es decir, bueno, en realidad creemos que no todos los riesgos se ponen sobre la mesa. Queremos disputar los riesgos también, y me encantó porque dijiste nuestro proyecto político es arriesgado. Entonces, nuestro proyecto político es arriesgado, por eso venimos incluso en el campo de la salud a disputar los riesgos, asumir algunos en disputa con otros, ¿no? Porque parecería ser que hay ciertos riesgos en salud legítimos y otros que no lo son. Y nosotras venimos incluso a disputar eso, así que quiero recuperar esa frase que trajiste, Ruth, que me encantó, nuestro proyecto político, o nuestros proyectos políticos en plural, feministas, son arriesgados. Son una aventura política también, eso también me gustó mucho de pensarlo en términos de aventura, ¿no? Porque también hay algo ahí del deseo y del placer que se pone en juego en la aventura y en ese riesgo que ponemos a jugar. Bueno, quería pasarle la palabra a Mara, que es nuestra tercera rondera invitada, y Mara es tocoginecóloga infanto-juvenil, es coordinadora del ENIA, del programa ENIA en Buenos Aires, y durante muchos, muchos años trabajó en el EVITA, en el servicio de adolescencia, y uno de los motivos por los cuales queríamos, o nos parecía interesante la presencia de Mara, que tiene que ver con algo que también devela la pandemia, pensando en esto de las redes de cuidado, es la cantidad de niñas que están llegando con gestas avanzadas, que es un tema histórico, pero que bueno, ahora en el contexto de la pandemia nos estamos preguntando qué pasaría si estuviera la escuela, por ejemplo, y si estas niñas no serían
identificadas o acompañadas antes, porque realmente están llegando muy tarde y son niñas muy jóvenes, y lo más terrible es que son invisibles en el sistema de salud, son invisibles, ¿no? Es una, hablando de equidad y de la inequidad en el acceso, bueno, lo que pone, algo que también nos impactó y nos conmovió en esta pandemia fue estas niñas, ¿no? Estas niñas, estas jóvenes muy, muy, muy chiquitas. Estamos hablando de niñas de 11 años. Y bueno, y Mara viene trabajando y haciendo un acompañamiento históricamente desde Levita, desde el Servicio de Adolescencia, pero ahora también acompañando a estos casos que llegan al sistema y que requieren realmente de estas redes de cuidado y de acompañamiento, que requieren un poco lo que decía de la interdisciplina, pero también esta red y entre la dentro y el afuera, porque estas niñas tienen absolutamente todos sus derechos vulnerados y pasan muchas veces invisibles por el sistema. Así que, Mara, te dejo la palabra. Bueno, gracias. Agradezco mucho la invitación a todas y a todes. Un gusto estar acá con compañeras del camino y hay mucha gente que está ahí en el... que conozco, digamos, compañeras, así que... Bueno, sí, digamos, el tema de estas niñas, ¿no? Y en general de las adolescencias, la pandemia trajo unas cuantas cuestiones en el sentido de que alejó, ¿no? Y digamos, privó a los adolescentes del espacio público, que es un espacio donde ellos se encuentran, se socializan, ¿no? Se acompañan, ejercen su vida y también de la escuela, ¿no? Los privó de la escuela, el otro espacio que aloja y contiene, digamos. Y el sistema de salud que se cerró y que se contrajo, como hablábamos la ronda pasada, en términos de COVID, ¿no? Y que alejó a esta posibilidad, o colimitó esta posibilidad, nada más en términos de COVID, y cómo se fue transformando y fuimos cuestionando, ¿no? Estos roles del sistema de salud fuera de las lógicas habituales de control, etcétera, etcétera, que planteamos en la ronda pasada, pero específicamente en cuanto al tema de adolescentes, el sistema de salud siempre fue una deuda, digamos, hablando y retomando los espacios amigables que Ruth, y el tema de amigables que Ruth recién traía, ustedes saben que los espacios amigables son espacios que se esperan, ¿no? Para que sean receptivos de los adolescentes en las lógicas que los adolescentes se desarrollan en términos de derechos. El sistema de salud siempre fue un lugar, digamos, vedado en esos términos de los adolescentes. Son pocos espacios los que pueden dar respuesta en términos de derechos, ¿no? Pensando en este nuevo paradigma de derechos que todavía en ese grupo etario está como más, es un paradigma más fuerte que todavía, bueno, digamos, es costoso que puedan ser escuchados, que tengan su palabra, que el sistema de salud interprete las lógicas, las formas, las estéticas, las sexualidades, las identidades, ¿no es cierto? Esos adolescentes que interpelan esos espacios y que en general no los contienen o que no los ellos no los encuentran y el sistema tampoco los encuentra, ¿no? Encuentran espacios hostiles, que los juzgan, que los estereotipan. Y en esos términos la pandemia, digamos, puso algunas cuestiones. Una de ellas fue justamente, no puedo dar estadísticas específicas, pero ha dado cuenta de un grupo que presenta angustia, que presenta dolores, que presenta tristezas, que no se encuentra tampoco en el discurso. Ustedes vieron que se habló a todos los grupos etarios, pero a ese grupo hay poco que se hable, y cuando se hable se lo culpa, ¿no? El otro día escuchaba que ahora también se han dirigido a ellos como responsables de que andan por la calle juntos, sin barbijos, dando cuenta de que son esos adolescentes los que nos están poniendo en peligro cuando uno está cansado de ver adolescentes de 40 y de 50, ¿no? Que todavía, que no son justamente los adolescentes. Pero bueno, hay también ese estereotipo, ¿no? En esta cuestión de que son ellos los culpables de algo, digamos, ¿no? O sea que hay una cuestión ahí con ese grupo, que es un grupo que encuentra dificultades en el sistema de salud para encontrar respuestas o para encontrar la posibilidad de hacer preguntas, digamos, ¿no? Y más en términos de salud, porque es un grupo que además es sano en general. Pero bueno, en cuestiones de la pandemia, en términos de, digamos, estamos viendo situaciones que lo llevan al suicidio, digamos, pareciera que hay un aumento, ¿no? De intentos de suicidio, y otra de las cuestiones que trajo la pandemia también en el encierro, seguramente potenciadas por el encierro, es el tema
de la violencia sexual. Y esto que traía Carlota de estas niñas, ¿no es cierto?, embarazadas, que podemos sospechar que el encierro ha, sí, digamos, posibilitado, ¿no?, la convivencia con el agresor, con el que las violenta, pero también es cierto que en todo este término de los feminismos y de todo este camino que hicimos el movimiento de mujeres, hay un velo que empezó a correrse en términos de posibilidad de poner palabra al abuso, ¿no? Es como que hay como un cierto paradigma de cambio en ese sentido, y hoy se puede hablar más, ¿no?, de este tema del abuso, que era un silencio que acompañaba a las familias, ¿no?, esta cuestión tan cerrada con respecto a eso, y también hay una posibilidad de un derecho que se entiende posible en términos de interrupción legal del embarazo, ¿no? Hay un lugar donde, más allá de todas las críticas y todo lo que estamos cuestionando del sistema de salud, hay algo que se ha posibilitado, hay un derecho que se puede ver posible. La complicación en este sentido es, por un lado, esto, ¿no?, que estábamos diciendo, de un sistema de salud que pueda encontrar la posibilidad de ese acompañamiento, y la verdad que ahí sí hay un montón de déficit. ¿Cómo acompañar, ¿no?, a una niña embarazada, ¿no?, una situación que además es un emergente de una serie de vulnerabilidades y de historias de violencia corporalizada en ese embarazo, ¿no? Digamos, ellas son la respuesta, digamos, son la imagen, ¿no?, de esas violencias cotidianas que viven muchas mujeres y muchas niñas en su tránsito. Estos cuerpos, digamos, y cómo el sistema de salud puede dar respuesta, cómo confronta con esa imposibilidad, y creo que una de las primeras cuestiones tiene que ver, más allá de encontrar el espacio, son muy pocos los espacios que pueden encontrar esas respuestas, y digo que como equipos, y yo soy médica ginecóloga, digamos, una imposibilidad en habilitar esa palabra, ¿no?, en poder encontrar la manera de poder habilitar la palabra para la decisión, para expresar un deseo, o un no, es decir, una elección. ¿Cómo habilitamos los equipos de salud? ¿Cómo damos cuenta de esa posibilidad de encontrar la forma de habilitar esa palabra? Que no es fácil, ¿no? Que nos atraviesa en forma subjetiva los equipos, pero también estamos incapacitados de poder encontrar la palabra para una elección, en este caso de no continuar un embarazo. ¿Y cuántas cosas subjetivas de esas expresiones y de esos relatos y de esas narrativas tenemos que advertir para entender esa no elección? No estoy hablando de niñas de 10, 11, 12, 13 años, ¿verdad? Una de las primeras dificultades es encontrar, si nosotros sabemos que es el paradigma de derechos, pero ese paradigma de derechos, habilitar esa palabra y encontrar esa palabra y todas las barreras que tienen que ver con el sistema de salud, los equipos que se encuentran, ¿no?, con esa conflictiva de un modelo, ¿no?, que contraponen un modelo de maternidad, como si la maternidad fuera, lo hablábamos el otro día, ¿no?, esa maternidad que habilita la normalidad, esa normalización de la maternidad frente a una niña que ha sido violentada, abusada, violada, y que tiene además 11, 10, 12, 13 años, y que obviamente se contrapone con una posibilidad de un evento, de una posibilidad de maternar. Se complejiza aún más porque en general estas niñas no llegan con edades gestacionales tempranas en los primeros trimestres, donde sería eventualmente más fácil de un procedimiento. Llegan en segundos trimestres tardíos y en terceros trimestres. Y ahí hay otra complejidad más con respecto a la no maternidad, ¿no es cierto? El aborto en situaciones, en embarazos avanzados, cómo eso se contrapone con los términos de salud. Andrea trajo lo del riesgo, yo pensaba, ¿no?, justamente los equipos en el riesgo para estas niñas, que está, hay una evidencia científica de ese riesgo de desnudo que interpretamos los médicos en general, ese riesgo abstraído de toda una historia, ¿no?, de la integralidad, un riesgo biológico concreto de muerte que tienen estas niñas, que tampoco alcanza para poder pensar el otro riesgo, el riesgo de la continuidad, no alcanza. La maternidad obligada y trae dudas a los equipos de poder interrumpir ese embarazo, cuando el riesgo es concreto y es real, y aumenta a medida que aumenta el embarazo, digamos, y en que disminuye la edad. Tampoco alcanza contra esa otra idea de la posibilidad de la maternidad como condición normal, ¿no?, normalizadora y elegida como que nos aleja del problema, y entonces,
inclusive en, un embarazo avanzado, nosotras hoy no podemos dar respuesta en trimestres avanzados, tenemos limitantes en eso, pero eso es una, hablando de complejizar y de discutir y de empezar a pensar dispositivos, empezar a pensar en esos riesgos. Si el riesgo entonces es, si oblitera esta situación en una niña, la posibilidad de tener un futuro mejor, porque en definitiva la potencialidad de desarrollarse, de vivir una niñez, ¿no? Y de no vivir la maternidad, ¿cómo podemos pensar entonces en un embarazo avanzado ese riesgo en términos amplios, en términos integrales, en términos de la eventualidad de dar la oportunidad de la potencialidad, ¿no? De una vida más saludable? ¿Cómo los equipos de salud damos lugar o podemos empezar a pensar la posibilidad de esa interrupción del embarazo o la posibilidad de no maternar? Pensando en el IVE también, ¿no? Pensemos después que estas niñas, es decir, el IVE también va a estar determinado después, justamente todavía va a seguir en estos términos de embarazos avanzados. Inclusive después los dispositivos que tenemos que pensar de salud para cuando no podemos dar lugar a la interrupción del embarazo, nos llegan embarazos muy tardíos, ¿cómo los equipos de salud tienen que pensar dispositivos de salud o saludables, de acompañamiento en estos procesos, donde aún las niñas no van a elegir maternar? Donde no van a proseguir el embarazo, ¿no? ¿Cómo vamos a acompañar en esos procesos, cómo acompañamos en esos procesos en términos de cuidados, de dispositivos de cuidados empáticos, ¿no? Y acá pienso en justamente colectivos, ¿no? Cómo los equipos tenemos que ir pensándonos en conjunto, porque no podemos solamente mirarlo desde un solo lugar, y cuántas asignaturas pendientes en esos conceptos de salud integral, de la integralidad de la salud, de todo lo que marca eso, digamos, tenemos que desarrollar. Yo siempre digo que en ese emergente, esas niñas, digamos, portan el producto del hijo sano del patriarcado, digamos. Están gestando ese producto, ¿no? Nosotros hablamos del hijo sano del patriarcado, bueno, gestan ese producto, de ese hijo sano, digo, ¿no? Y en ese sentido es que nosotros tenemos que pensar dispositivos de cuidado que puedan dar estas respuestas tan complejas, y lo último que digo es que una de las maneras es, en términos de salud feminista, sí, pensando en dispositivos de cuidado, tenemos que empezar a pensar en las masculinidades, en recuperar el tema de las masculinidades en términos de las relaciones, porque esos frutos de esas niñas, esas violencias, están representadas en esas formas de relacionarse, ¿no es cierto?, violentas, con las mujeres, digamos, usando esos cuerpos en términos de poder, digamos. Si no incorporamos esas lógicas, difícilmente vamos a poder tener dispositivos de prevención. Sinteticé ahí porque tengo... este tema de niñas madres da para... De niñas no madres, porque las niñas no pueden ser... Da para mucho más, complejiza mucho más, y es un puntito nada más para tener en cuenta de esas niñas invisibilizadas y que nos cuesta tanto acompañar. Sí, por ahí cortito, retomando el tema esto, ¿no? Que vos planteás, Mara, que qué difícil se hace para los equipos visibilizar esto, ¿no? En general, pero digo, con las niñas es como que impacta mucho más, y donde esta cuestión de la red y del acompañamiento se pone mucho más en juego, porque ahí lo que hay que armar, digo, no solamente garantizar el acceso a un equipo que la pueda atender, es una continuidad en ese acompañamiento, donde muchas veces el afuera, son niñas que son removidas de su hogar, van a un hogar, hay una situación, y donde también, algo que estamos, y la veo ahí a Silvia Marzo, algo que tenemos que pensar, Silvia es la directora de Salud Perinatal, con la que hablamos mucho, porque pareciera que el servicio de obstetricia tiene como dos equipos, uno que hace hilo y uno que hace partos. Y entre ellos no hablan, y son como especialidades distintas, aunque están dentro del mismo servicio. Y que un problema que tenemos es este, cómo acompañar cuando no podemos resolver un hilo, porque llegó con edad muy avanzada, porque no tenemos el equipo en ese momento, porque la guardia, no sé, pero en general cuando llegan muy avanzadas, hay una serie de problemas, y entonces es bueno, no lo podemos resolver, y va pasa al cuidado prenatal, ¿no? Que no digo más desde la reunión pasada, no digo más control prenatal, pero automáticamente pasa al otro circuito, ¿no? Como si fueran circuitos donde no hay ninguna capacidad de pensar, ni de esto de construir otra sensibilidad, y un desafío que estamos teniendo es ese de
cómo podemos acompañar a mujeres que quizás a veces nos ha pasado que por ahí, porque llegan también con una edad gestacional y no quieren transitar por esa experiencia, deciden que no son muchas, pero nos ha pasado continuar y dar en adopción, y la verdad es que tampoco tenemos el dispositivo para cómo acompañamos a las mujeres que no quieren maternar, pero que quizás van a llevar un embarazo a término, ¿no? La verdad es que ahí estamos, y es un tema que nos aparece mucho, sobre todo con las niñas, porque muchas de las casos que nos llegan con 30, 35 semanas no es posible. Lo que hay que hacer es ahí sostener y acompañar. Estamos acompañando en ronda, ¿no? Ayer, el otro día, en una de las reuniones que hicimos con todos los dispositivos, porque cuando tenemos un caso como este nos juntamos y pensamos unas estrategias en conjunto, no lo hacemos solamente del sistema de salud, el organismo de protección de derechos, digamos, un montón de actores, y una compañera dijo, estamos rondeando, cuando estábamos en esa reunión, y dijo Ana Pito, que estaba con nosotros, y realmente es eso, estamos desarrollando estrategias de cuidado entre todas y haciendo disrupciones en los discursos y en las narrativas de esas otras instituciones. No pude llegar a eso, pero también esas instituciones estamos deconstruyéndolas y viendo cómo acompañamos esas decisiones de no maternar aunque tengan que cursar el embarazo, ¿no? Sí, también ir descubriendo qué otros actores y actoras necesitan estar involucradas en esas rondas que armamos para poder pensar, porque lo que nos damos cuenta es que ahí se requiere muchísimo más, y esto de armar, se requiere armar comunidades. Y quería leer el tema del acompañamiento desató una serie de estimuló una serie de... No sé si están siguiendo algo de la discusión en paralelo en el chat, pero bueno, hay algo de esto acá del acompañamiento y de cómo no tiene un sentido unívoco. No tiene un sentido unívoco porque las realidades son diversas y porque la responsabilidad en tal caso de quienes asumimos el rol de este cuidado, tiene que estar a la medida de habilitar esos deseos, habilitar un espacio y disponer los medios y las condiciones de posibilidad, no para indicar cómo debe ser, digamos, cuál tiene que ser la decisión y mucho menos cómo tiene que ser llevada a cabo o en dónde. Me parece que algo de esta discusión tan rica que se está dando en el chat, si tienen un segundito, repásenla, porque me parece que hay algo que esto dice Mara, bueno, cuando son las niñas tenemos ciertas situaciones, cuando son las mujeres adultas son otras, cuando son las gestas avanzadas son otras, cuando son personas que se pueden dar a entender por sí son otras, quienes necesitan un sistema de apoyo son otras esas condiciones del acompañamiento, no hay un acompañamiento, y sin duda nosotras no podemos proponer una única forma en la que esto suceda. Sí, acá hay una intervención interesante también de cuánto este acompañamiento desde el equipo de salud se convierte en tutelaje, ¿no? En estar más controlando y supervisando. La semana pasada, la verdad es que lo hablábamos con Estela, que tenemos muy incorporado la idea del control prenatal. Y la verdad es que cuando lo pensamos el otro día, es horrible hablar de control prenatal, ¿no? Tendríamos que hablar de cuidado prenatal. Digo, hay algo también en la manera en que ¿puedo usamos... ¿Puedo decir algo ahí, Carlota? Yo diría de control del embarazo, porque también cuando hablamos de control prenatal estamos pensando solamente en el prenatal, ¿no? Digo, siempre me pregunté por qué no pensar en el control, porque las mujeres también están en un... Y no control, no me gusta la palabra control, pero en el acompañamiento de las mujeres también en ese proceso de embarazo. Sí, bueno, yo por una cuestión de tiempo quisiera, no sé, André o a las otras ronderas, si tienen algo más para compartir. Al pase a Vero que dale, tenía. Sí. Además tiene que ir a dar clase, así que gracias Vero por estar con nosotras antes de una clase, realmente te agradecemos muchísimo. Bueno, Verónica Gago, que un gusto realmente tenerla, nos viene acompañando hace mucho, así que también te agradecemos muchísimo siempre la disponibilidad. Verónica es docente, investigadora del CONICET, es militante Una Menos, una de las fundadoras, y es parte y es militante feminista, y tiene un libro que voy a hacer, La Propaganda, que recomiendo que todos lean, Potencia Feminista, que es un libro que nos ha inspirado mucho. La invitación, algo que estuvimos conversando con Vero cuando la convocamos, es esta idea de pensar el aborto más allá,
el aborto como un significante, ¿no? Más allá, porque a veces lo que nos pasa es que nos quedamos en el aborto como una prestación médica, y nosotros decimos, bueno, el sistema de salud es una prestación médica más, pero es mucho más, es una deuda de la democracia, es parte de una construcción de ciudadanía feminista, y también hablamos de la deuda, cuando no, ni una menos habla de nos queremos libres y sin deuda, me parece que hay también esto de dónde, de qué deuda estamos hablando y cómo la deuda económica, ¿no? También se sostiene en los cuerpos de las mujeres, me parece que el aborto es mucho más que la intervención médica, como vos decías, es un componente la salud, digamos, la intervención médica, pero el aborto es mucho más, que tiene que ver con la autonomía y con reclamar estos cuerpos, que cuando decimos mi cuerpo a mi territorio, estamos hablando también de un cuerpo colectivo, ¿no? Así que, bueno, encantadas de tenerte en esta ronda, Vero, y te paso la palabra. No, muchas gracias, Carlota, y todas las compañeras de Ronderas y las demás compañeras que expusieron. Me parece que es parte de esto que venimos diciendo de cómo sostener los espacios colectivos en este momento y hacer rondear el pensamiento en estos momentos, creo que es fundamental. Y parte también de disputar algo que me parece importantísimo, que es cuál es la definición de la crisis. Y del momento de crisis y del momento de emergencia que estamos, ¿no? Ahí yo creo que pondría un primer punto de la intervención y que tiene que ver con algo que han venido nombrando varias, de los acumulados, digamos, del movimiento, de los feminismos, con los cuales, digamos, estamos disputando en muchísimos espacios esta definición de este momento tan particular, ¿no? Entonces, me parece que, como venimos, creo, conversando en un montón de espacios, la pregunta a contrapelo de qué sería este momento de crisis pandémica sin los acumulados de los feminismos, sin tener estos lenguajes disponibles que tenemos para nombrar los espacios de cuidado, el desafío de construir cuidados en clave comunitaria, la necesidad de esta fuente de fuerza que es, nos sostiene las redes feministas. La posibilidad de pensar que crisis y emergencia no es lo contrario de autonomía o no es el momento cuando se tiene que suspender la autonomía. Creo que lo primero es poner en valor, digamos, que un modo de atravesar este momento tan crítico tiene que ver con esto que hemos venido construyendo, disputando, acumulando, creando, ¿no? Que, insisto, tiene que ver con prácticas, tiene que ver con modos de organizarnos, con modos de pensar, con modos de nombrar las cosas que hacemos, y creo que, bueno, sería, digamos, muchísimo más difícil si todo eso no estuviese como disponibilidad común y colectiva para este momento, ¿no? Eso me parece que es una primera cosa. Creo que esto, además, está en disputa, cuando creo que hablamos de a qué le llamamos cuidados y a qué le llamamos trabajos esenciales, por ejemplo, o a qué es la esencialidad o cuáles son las actividades esenciales. Creo que, si bien son palabras que a primera vista podemos decir las hemos producido desde los movimientos, vienen de una larga historia y genealogía de debates feministas, a la vez están en disputa, ¿no? Porque creo que en muchísimos territorios, lo vamos compartiendo con muchísimas compañeras, hay un intento también de cerrar la cuestión de los cuidados, ¿no? De que las iglesias están tomando cada vez más fuerza en esa definición de a qué se llama cuidados y de quién provee los cuidados, frente a una crisis económica que se agudiza, bueno, quien tiene recursos tiene un poder sobre los territorios y tiene un poder sobre los cuerpos. Y entonces ahí, digamos, hay un aprovechamiento también en términos de disciplinamiento de los cuerpos muy fuerte. Entonces creo que las redes feministas que hemos construido con mucho trabajo, con mucho tiempo, que hoy nos estamos encontrando de las maneras que podemos, y hay muchas que están enormemente exigidas, con un agotamiento físico, psíquico enorme,
Bueno, creo que esas redes están también disputando, digamos, en un momento donde poderes, digamos, más conservadores también están intentando, digamos, apropiarse de este momento de crisis y de emergencia. Entonces, esa cuestión me parece que es fundamental, porque lo que vemos, y esto es el segundo punto que me gustaría plantear, es, bueno, la concentración en el espacio doméstico de un incremento enorme de violencia, ¿no? Ya sabemos lo que significa el aumento de femicidios, pero también el aumento de abusos, ustedes mismas lo estaban contando, y bueno, es que hay algo de la pandemia que sabemos que está funcionando como gran encierro, ¿no? Como un intento además de, digamos, hacer que esas formas de aislamiento reproducen de alguna manera las violencias que veníamos discutiendo, abriendo, debatiendo. Y ese, digamos, aislamiento, obviamente obligatorio y demás, la cuestión es que también tiene como contrapartida que nos ha sacado, o que no podemos ejercer, esa fuerza que hemos construido desde las calles, ¿no? Entonces, yo creo que al no tener en este momento las calles, eso también es una, digamos, una problemática que nos deja sin muchos lugares de encuentro, nos deja sin lugares también de construcción de fuerza, y creo que vuelve de alguna manera también como ratificación de esa escisión entre lo público y lo privado de una manera que veníamos desarmando. Incluso creo que los espacios públicos, como pueden ser los hospitales, bueno, son una cosa cuando la fuerza de la calle está presente y los obliga a ser públicos en un sentido mucho más abierto y mucho más democrático, que cuando esa calle no está, y entonces, digamos, la ratificación de esa distinción entre lo público y lo privado se vuelve, digamos, más clásica. En este sentido, me parece que lo que se ha venido discutiendo, y sobre todo a partir del 2018, es que la cuestión del aborto concentra muchas de las dimensiones, digamos, de lo que venimos llamando la micropolítica, y al mismo tiempo está en el núcleo y en el corazón de la macropolítica. ¿Por qué? Porque la cuestión del aborto y de la soberanía sobre los cuerpos implica que hay cuerpos gestantes, todos los cuerpos gestantes, que no son cuerpos soberanos, y que por lo tanto no son parte de la ciudadanía. Entonces, esa es una definición política clásica de quiénes son ciudadanos y ciudadanas, como principio que es quienes pueden disponer de sus cuerpos. Entonces, en la medida en que hay una enorme parte de la población que no puede disponer de los cuerpos, que por lo tanto es parte del sistema político moderno, no concederles el derecho de ciudadanía, bueno, justamente cuando estamos discutiendo aborto estamos discutiendo el orden político. Y estamos discutiendo al mismo tiempo micropolítica, macropolítica, en el sentido, digamos, más estructural que tiene esa relación, que es justamente cómo se organiza la jerarquía de ciertos cuerpos sobre otros. Entonces, eso me parece que en el 2018, con la marea verde, tomó una escala de masas muy grande, evidenció, digamos, que las instituciones tienen ese desafío de no ratificar ese nivel de impunidad que supone que ciertos cuerpos no tienen soberanía sobre sí mismos, y además que esos cuerpos son cuerpos individuales y son cuerpos colectivos, ¿no? Porque cuando se habla de derechos, estamos hablando permanentemente de derechos colectivos, ¿no? Y estamos hablando de cuerpos que además son cuerpos que claramente están marcados por cuestiones de clase en el acceso a sus derechos, cuestiones que tienen que ver también con cómo se estructura el racismo en nuestra sociedad. Y entonces me parece que ahí, de nuevo, todo el tiempo podemos sorprendernos, o no olvidar sorprendernos, de que parece que estamos discutiendo siempre cuestiones que tienen que ver con la religión y la Edad Media
en el medio de un lenguaje de los derechos políticos, ¿no? Entonces, creo que la presencia permanente, además de un lenguaje religioso, en el discurso político, que llama la mansedumbre, por ejemplo, en nombre de la religión, y que organiza, digamos, un escenario que es político, pero que todo el tiempo está justamente negando la capacidad de soberanía política de ciertos cuerpos, me parece que, bueno, es una disputa, de nuevo, insisto, que articula de manera muy íntima y muy compleja lo micro y lo macro político. Entonces, me parece que esta cuestión de nos sostienen las redes feministas, de cómo esa consigna es transversal, digamos, en distintos espacios, cómo nos articulamos las que están en este momento en instituciones públicas, con el desafío de hacer públicas esas instituciones, es decir, desafiando el mandato patriarcal de las propias instituciones. Me parece que hoy que las compañeras feministas estén en instituciones les implica desafiar ese mandato de las instituciones que en sí mismas son patriarcales porque se basan en este principio de que hay cuerpos gestantes que no son soberanos y que por lo tanto no tienen estatuto de ciudadanos y ciudadanos, a pesar de que se los interpele como tales. Entonces, ahí me parece que es bien importante cómo esa desobediencia de ese mandato patriarcal de las instituciones está puesto hoy en juego por las compañeras que están en esos espacios, y esa puesta en juego me parece que no se puede pensar por fuera de estas redes, ¿no? Que ustedes de distinta manera comentaban, del estar adentro o afuera, de dónde sacamos la fuerza para las que estamos adentro, las que estamos afuera, y cómo al mismo tiempo organizamos otra espacialidad para esas redes feministas, ¿no? Es decir, cómo también nos damos fuerzas desde los distintos espacios y producimos, creo que es esta cuestión de la ronda, esta cuestión de las narrativas, en un momento donde el gran lugar, el gran laboratorio donde producimos otras narrativas, otras estéticas, otras eróticas, que es la calle, ¿no? No lo tenemos. Entonces me parece que esa es una preocupación que vamos teniendo todas, que vamos inventando formas, eso, de no aislarlos, de no aislarnos, de seguir encontrándonos, de producir nuestros propios espacios, digamos, de articulación en estas redes, dentro, fuera, más allá, contra, y terminaría solamente diciendo esto, que hay una preocupación que creo que compartimos muchas, que es que cada vez se hace más difuso qué va a ser el post-pandemia, ¿no? Que hay también una cuestión muy difícil de pensar, que si al principio de la pandemia estábamos discutiendo, bueno, la agenda post-pandemia, hay algo de la temporalidad hoy que cada vez se hace más difícil de aprender y de expresar de ese post, ¿no? Entonces creo que hay algo en la disputa, en las disputas que vamos dando hoy en día, que también nos hacen pensar, bueno, ¿qué es esa temporalidad por venir? Y por lo tanto, en la urgencia de aborto 2020. Dejo acá, si les parece, así tenemos un tiempo de conversa. Gracias. La pregunta de cuál es, que la pospandemia es una pregunta que nos interpela, pero me quedé pensando un poquito en esto de cómo construimos esas narrativas y este discurso moral y religioso que permea mucho, a pesar de que el sector salud tiene como un discurso pseudocientífico, en realidad el discurso es muy moralista y muy normativo, ¿no? Esto del deber ser, de las madres, esto que entras a un hospital y ya te llaman mamita, te despojan de tu subjetividad y sos una mamita, ¿no? Una mamá o bueno, esta. Y el tema de relación con el aborto, ¿cómo aparece este tema? Además que yo tengo una foto que saqué una vez en Jujuy, muy cómica, que estaba una... Viste, hay muchas imágenes religiosas en los hospitales y estaba el protocolo de Ilia al lado de un Cristo, ¿no? Como el sincretismo de los hospitales, pero cómo ese discurso permea tanto el discurso religioso y cómo realmente necesitamos construir nuevas narrativas, porque está muy instalado
incluso en esta cuestión de los objetores de conciencia, ¿no? Donde aparece toda una cuestión moral y donde hay esto de que todo el servicio, donde todo el servicio tiene una lógica normativa y moralizante, intervencionista sobre los cuerpos, que por ejemplo a veces las estrategias, bueno, hagamos la lista de objetores, ¿no? Como estas resoluciones que no son soluciones del problema, sino que seguir de alguna manera abonando un discurso que necesitamos politizar. Bueno, como tenemos unos minutos, no sé si alguna de las ronderas quiere participar y vamos relevando también algunos de los comentarios que fueron. Dale, Agos. Adelante, Agos. Cortito y seguís vos, Andrés, si querés. No, que algo de lo que traía Vero me resonaba también, compartiendo sobre todo para quienes no hayan estado en la ronda anterior, que estuvimos hablando de la educación sexual integral como una herramienta de construcción de ciudadanía, y cuando charlábamos con Carlota para preparar esta ronda, le agregábamos de construcción de subjetividad, y cómo hay muchos de estos movimientos, digamos, que hoy no podemos articular en la calle, pero que con otras herramientas reponen algo de estos sentidos que permiten, digamos, ir rompiendo la hegemonía del sistema. Era cortito. Sí, yo quería recuperar algo que trajo Vero y que me parece que nos pasó a muchas feministas en el Estado. Me parece que hoy apareció mucho en esta ronda el adentro y el afuera, y que apenas llegamos a las funciones y lo pensamos, ¿no? Llegamos y muchas de nosotras ocupó cargos ejecutivos, con responsabilidades, ¿no? con como todo rol, ¿no? El rol se impone, el rol patriarcal y la institución patriarcal se impone, y creo que en una primera instancia incluso nosotras las ronderas nos vimos un poco agobiadas, como pensar, y me parece súper interesante esto porque creo que nos pasó, y nos pasa, nos sigue pasando, ¿no? Que es el desafío de bueno, cómo nosotras estamos ahí desafiando esas instituciones y no tenemos que olvidarlo. Y me parece algo que trajiste súper importante, es cómo rompemos un poco este adentro y el afuera, cómo el nosotras estar adentro, ocupando algunos roles, nos permite generar tentáculos o rondas o rizomas con estas redes que nos sostienen, que seguimos dialogando, que nos hacen, que nos interpelan, que seguimos en tensión, que seguimos disputando. Y cuando nos dimos cuenta de eso, que no estábamos solas, y que teníamos que seguir rondeando la política, nos sentimos acompañadas. Acompañadas no desde un lugar de tranquilidad, sino desde un lugar de tensión, también de discusión, pero nos dimos cuenta de esto que trajiste, ¿no? De los acumulados, de la importancia de que nosotras estamos ahí tensionando instituciones, que tenemos una responsabilidad, pero que también hay un acumulado. Y cómo, me parece súper importante sostener esta pregunta, ¿no? Que traes, cómo construimos otras espacialidades políticas, otros espacios políticos, en donde el Estado, ¿no? Cómo romper este adentro y afuera, que me parece que los movimientos feministas venimos construyendo otros espacios. Así que nada, solo sostener esta pregunta, ¿no? ¿Cómo construimos otras espacialidades políticas, más allá de las instituciones patriarcales que a veces nos toca estar o ocupar roles ahí? Yo por ahí solo agregar una cosita que me quedé pensando a partir de un comentario que recién trajo Magalí en el chat y que me parece que está buena de tomar. Dice, las feministas no llegamos en diciembre, hay muchas que estamos desde antes, y creo que eso es importante de pensar, de que quizás nosotras, algunas de nosotras lo planteamos así porque llegamos a la dirección y cada una a su rol, pero creo que en parte lo que encontramos es que muchas políticas, y fundamentalmente las políticas de ILE, se sostuvieron porque había feministas adentro de los lugares de salud que sostuvieron muchas veces desde
desde el secreto, desde no poder sacarlo y decirlo abiertamente que eran prácticas que se hacían dentro del sistema de salud, pero que, digo, ese lugar tiene, como decía Vero hace un rato, como esto de pensar los acumulados. También, cuando nosotras pensamos en el aborto, lo pensamos a partir de ese acumulado. Y también compartir un poco algo que pensábamos de que nosotras llegamos y rápidamente fue como se gestionó la compra del misoprostol y fue un tema a ver cuántos para ver cómo era el registro. Bueno, fue toda esa gestión que al principio fue muy, muy tediosa, después todo el tiempo que demoró, y para nosotras ese tiempo era un montón de tiempo, era como estamos tardando mucho. Y en realidad, si lo vemos en el tiempo que nos llevó, fue rapidísimo. Pero en realidad era porque, de alguna forma, volviendo a esta dimensión de lo acumulado, veníamos con una urgencia acumulada también, ¿no? Esto ya estaba esperando hacía mucho tiempo, y llegar a ese lugar, veníamos nosotras también con ese tiempo. Bueno, eso solito compartir. Yo por ahí una cosita más en relación a lo primero que dijo Vero, que me quedé pensando. ¿Cuál es la definición de crisis? Porque en el sector también, en salud también hablamos de la crisis del sector, que estamos en crisis, que no funciona. Hay mucho malestar también porque los medios, digamos, la manera de producción del sistema es también muy patriarcal y muy violento también hacia los trabajadores de la salud, ¿no? Y me parece que hablamos, bueno, ahora con la pandemia todo el tiempo, ¿no? Salud está en el centro de la escena, pero hablamos de la crisis del sector sanitario, y creo que, Vero, vos nos planteás en esta cuál es la definición de la crisis, que me parece que es algo que también nosotras nos planteamos en esto de la gestión feminista, y que, bueno, que acá hay un tema también para pensar cuál es esa crisis, ¿no? Que la tenemos que empezar a pensar, la crisis de la que trae, que pone en evidencia la pandemia, que la pandemia lo que hace no la produce, sino que de alguna manera la potencia o la pone más en evidencia, pero también traer esta pregunta y politizarla al interior del sector salud. ¿Cuál es la crisis del sector? Porque también es cierta que el sector salud viene fracasando, venimos fracasando, ¿no? En realidad gestionamos la enfermedad y no gestionamos la salud. Por eso, cuando nosotras empezamos a rondear en el contexto de resistencia y decíamos, bueno, hay que defender la salud pública, la pregunta era, la defendemos, pero al mismo tiempo la tenemos que transformar, ¿no? Y yo creo que en este momento, por el acumulado que tenemos y por la coyuntura histórica, me parece que es el momento también de disputar ese sentido de la crisis sanitaria, la crisis del sector de la que tanto se habla, pero que siempre se habla en términos patriarcales, ¿no? En términos financieros, y no en términos de producción de salud. Y entonces me parece que la disputa, y que bueno, y la pregunta es eso, ¿cómo construimos espacialidades y cómo construimos esos espacios de encuentro y esa lógica o ese dispositivo de cuidado en clave comunitaria, que me parece que es uno de los tremendos desafíos que tenemos y que no depende, que tenemos que politizar en el sentido que no sea una discusión del sector experto, porque en general lo que pasa siempre es que los que discuten las crisis sanitarias son los expertos, y poder pensar en disputar esos sentidos desde otros sectores, ¿no? En esto de, bueno, ¿cuál sería una de esto que vos decías, Ruth, al principio? Bueno, empezamos a hablar de salud feminista, porque cuando empezamos decíamos, bueno, hablamos del género, no, salud feminista, pensemos en qué salud queremos imaginarnos, ¿no? Y me parece que hay algo que tenemos que poner en agenda muy fuerte, que es seguir construyendo eso y disputar esta crisis del sector, porque realmente está en crisis y hay malestar también al interior del sector. Porque la explotación se pone en juego también, y esa violencia no es solamente hacia los cuerpos gestantes, es también hacia las trabajadoras. Hay una jerarquía de poder muy fuerte que también hay que disputar, y hay que disputarla en este entramado donde no estamos disputando la
digamos, el dispositivo del sector salud, estamos disputando un sentido más general de qué vida queremos vivir, qué cuerpos importan y qué vidas importan y que tienen que importar todas y que quién decide cómo tienen que ser vividas, ¿no? La disputa es realmente un sentido que va más allá del aborto. Me parece que es interesante lo que vos planteás del aborto, es un analizador, es el emergente o es donde se pone en juego lo micro y lo macro, ¿no? La disputa de poder. Yo quería, como pensando en esto que trajo Vero, bueno, en todo lo que se fue hablando y en algunas cosas del chat, me parece que también cuando pensamos la salud feminista, nosotras por lo menos en la red estamos discutiendo constantemente de qué estamos hablando cuando hablamos de los acompañamientos y cómo hacemos acompañamientos que no vuelvan a tutelar. Un poco lo que ahí decían, parte de lo que discutimos mucho es dónde hay en este acompañamiento asistencialismo. ¿Qué es lo que no queremos, ¿no? Esos asistencialismos que vienen, en todo caso, a pasar por encima del poderío que puede ejercer en ese acto de ciudadanía que decía antes Vero. Voy a poner un ejemplo chiquito, porque creo que el sistema de salud en sus hegemonías, ese sistema visto patriarcalmente, o sea, analizado desde esa práctica patriarcal que tiene, a veces pareciera que, y digo centrándome en quienes garantizan ILES, a veces pareciera que no terminan de, hacerse cargo de que hay un tiempo que está cambiando con estas temáticas, que estamos instalando esas otras narrativas. El ejemplo que quiero poner es, ayer una situación en Rincón de los Sauces, la joven fue la médica, todo le iban a garantizar, todo, pero la médica le dice, te pongo las pastillas yo ahora, en la vagina. Y ella le dice, no, ¿sabes que no? Porque yo no quiero ahora. Bueno, entonces, la joven se fue del hospital y nos llama, porque nosotras la estamos acompañando a la distancia, qué sé yo, al teléfono y bla, 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 bla. Y entonces dice, me dijo que si no vuelvo a las 5 de la tarde me pierdo la ILE. ¿No? Me pierdo la ILE. Entonces, nuestra sugerencia fue, anda al hospital y plantea que no te querés atender más con ella. ¿Qué te parece? Y a la par llamamos a la jefa del programa de salud de la provincia de Neuquén, que llamó por teléfono al hospital. Entonces después todos los llamados eran contra nosotras. ¿Por qué se les ocurre llamar a la jefa del programa, ¿no? Entonces lo que quiero decir es que este tipo de acompañamientos que busca no ser asistencialista, que busca no tutelar, justamente arremete contra esas prácticas de poder tan instalados, porque la médica incluso decía, yo lo hago así, porque si no las mujeres hacen lo que quieren. Y sí, es parte de lo que posibilita el aborto con medicamentos en casa, ¿no? Llevártelas, usarlas, bueno, siguiendo. Entonces, me parece que es muy importante estar todo el tiempo sospechando de nuestras propias prácticas, porque los discursos disponibles también sobre lo que es una práctica de acompañamiento para que no sea, no caiga en el tutelaje, también hay que construirlo. No está dicho, digo, hay mucho de práctica de ensayo, a mí me parece. Con pandemia es una práctica de ensayo particular, y sin pandemia también veníamos haciendo ensayos, ¿no? Entonces, yo apuesto a esa ubicación siempre sospechosa de las prácticas de una misma, ¿no? Nosotras empezamos a acompañar abortos in situ, que le llamamos, es decir, a estar con las mujeres en sus procesos de aborto, sobre todo en embarazos de segundo trimestre de gestación, porque luego de una investigación, una de las 23 entrevistadas nos dijo, me hubiera gustado que estén conmigo. Y para nosotras ese fue un programa de acción, y fue un reclamo. Se nos vino como un reclamo, dijimos, nos está pidiendo
reclamando algo, hagámonos cargo de esto y generemos otra posibilidad. Entonces me parece que también tenemos que estar abiertas a esto, ¿no? Bueno, el feminismo tiene una potencia enorme, pero a la vez tiene, o los feminismos, pero tenemos que desarrollar mucho programa todavía en esa práctica que vamos haciendo, ¿no? Perdón, pero me tengo que ir ya. Sí, sabemos. No, creo que... Ahora seguiremos por otros lados. Gracias, Vero. No, una anécdota cortita en relación a esto que decís, que hace poco estuvimos haciendo una capacitación en un hospital, una reunión, en realidad fue como una reunión para hablar del protocolo y que lo entendieran, porque tenían muchas confusiones, que siempre me sorprende que tengan confusiones con un protocolo tan claro, pero después de 2 o 3 horas de trabajo, el médico, el jefe de servicio dijo, ¡ah! Pero entonces, el causal es de la mujer. Bueno, un médico jefe de servicio de muchos años, digo, bien por él que se dio cuenta antes de jubilarse, pero digo, esta es la lógica, ¿no? El causal es de las mujeres. Él pensaba que el causal era de los médicos, digo, claro. Que parece una cosa sin sentido, pero es el sentido que opera en el sistema de salud, ¿no? Y que tenemos que estar todo el tiempo, y que en ese sentido me parece que lo que vos decías, y esta relación que tenemos que construir entre este adentro y este afuera, tiene que ver justamente con permitir también interpelarnos todo el tiempo, ¿no? La incomodidad, nosotras siempre decimos, bueno, sostener la incomodidad, es incómodo cuando pasan estos, pero son absolutamente necesarios, y es parte también de esto de soltar ese poder y ese saber, y poder construir algo colectivo, ¿no? ¿Agos? Bueno, para ir cerrando, primero una mini anécdota que tiene que ver con esto que decía Carlota, un jefe de un servicio también nos dijo, y después de observarlas un poco descubrí que las mujeres no mentían sobre las causales. Un año tardó de estar atendiendo mujeres, acompañando a Iles, en darse cuenta de que esto era así. A modo de cierre le tomamos prestadas unas palabras a Ruth, de las que nos compartió para el libro, y son estas, es solo un pedacito. Hay abortos, están en nosotras. Entre mujeres, entre trans, entre cuerpas, en escuelas, en baños, en hoteles, en hospitales, en alcantarillas, en descampados, en la salita del barrio, en la tierra húmeda, en tu casa, en la mía, en tu habitación, en la de tu amante. Hay abortos, están entre nosotras. En el arroz con leche, en la bicicleta verde, en imágenes con actrices, en voces de artistas, en el mural frente a las vías del tren, en marchas del misoprostol, en pedidos de auxilio, en la negativa del derecho, también en su garantía, en el código penal, en la peli que vio la abuela, en la que mira la nieta. Hay abortos, están entre nosotras. En la indignación, en la desobediencia, en el presente y en el futuro, en la duda de tu hermana, en la piel que te roza, en la vida amorosa, en los amores entre mujeres, en preservativos lubricados, en DIU corridos, en vasectomías impensadas, en deseos incontenibles, en fluidos que llegan, en la sequedad de tu cerebro, en el faltazo de la trabajadora, en las sospechas, en las endijas posibles, en los escondites secretos, en instructivos coloridos, en otros fotocopiados, en tu destino y en el mío. En la vida elegida, hay abortos, están entre nosotras, ahora que no nos callamos más. Gracias Ruth, gracias todas, gracias Ronderas, y nos encontramos de nuevo en una semana, en este mismo horario, por este mismo canal, para la cuarta ronda en la que vamos a abordar la temática de pandemia y adultos mayores. Yo antes de cerrar, también agradecerle a Manuela que está ahí del otro lado y que garantiza que podamos hacer estos encuentros todos los miércoles. Está ahí atrás de Fundación Soberanía Sanitaria, pero sin ella no sería posible. Gracias. Chao. Gracias Manu por la magia.